Bienvenidos a Sin Filtro. Los deseos del presidente electo Jimmy Morales de buscar la aprobación de un presupuesto sin candados puede convertirse en realidad. Los diputados discuten en la Comisión de Finanzas qué normas presupuestarias aplicar, con o sin candados. Ese es el tema de la noche. Participe en la encuesta en línea. ¿Está de acuerdo con que se flexibilicen los candados al presupuesto? Ya lo sabe, tiene dos opciones. Hashtag sin filtro sí y numeral sin filtro no. Pero ahora es turno del informe inicial. La posibilidad de un presupuesto sin candados puede hacerse realidad en el Congreso de la República. La Comisión de Finanzas, integrada por 15 diputados de los cuales 11 pertenecen al partido líder, rechazó hace algunos días la posibilidad de un ejercicio fiscal sin controles. Pero ese escenario ha comenzado a cambiar. Lejos quedan las críticas de los parlamentarios a la propuesta de FCN, que fue calificada en su momento como poco técnica. La propuesta inicial del presupuesto para el 2016 era de 72.430 millones de quetzales. El equipo de Morales sugirió un presupuesto de 69.000 millones. Esta sugerencia será aprobada ahora, dicen los integrantes de la comisión. Los parlamentarios se limitan ahora a hablar solo de fijar techos y que sea el Ministerio de Finanzas el encargado del gasto. La sesión de la comisión se realizó a puerta cerrada este jueves y los congresistas adelantaron que el borrador será presentado el viernes, sin responder qué tipo de normas presupuestarias contendrá el ejercicio fiscal. Bienvenidos nuevamente a este programa Sin Filtros, el lugar del debate. Este jueves en nuestro cuarto programa, pero antes de iniciar con el análisis del tema de la noche, que son los candados al presupuesto, damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, buenas noches. Periodista y antropólogo, y también hoy le damos la bienvenida a Daniel Herring, que se une a este equipo. De parte de todos los periodistas de Noticiero Guatevisión, pues te damos una cordial bienvenida y estamos gustosos de conocer y de profundizar en el análisis de este tema muy importante, los candados al presupuesto. Y se sabe que hay dos especies de dictámenes en el Congreso de la República analizando los parlamentarios qué proponer para la aprobación del ejercicio fiscal. Daniel, ¿candados o no candados? Pues la verdad es que la pregunta de esta noche, y muchas gracias por la bienvenida, y yo encantado de estar aquí en este nuevo proyecto, la pregunta de la noche es complicada, porque yo creo que se pueden ver los candados como una herramienta a veces un poco absurda de inflexibilidad. Uno de los problemas que tenemos en el Estado de Guatemala es que las cosas no funcionan y para la gente que está dentro es muy difícil, es muy frustrante hacer funcionar las cosas. Hay algunos candados que en algunos casos son bastante absurdos, pero uno también puede ver la validez de considerar que los candados pueden ser herramientas para el desfalco y para la discrecionalidad en un sistema que ya de por sí es corrupto. Estuardo, ¿vamos a ver candados o una discusión profunda de ese tema? Creo que no, creo que está en el mejor interés del Congreso, del presidente electo, de toda la gente que anda metida ahí en distribución del presupuesto, que no haya candados. Y ese es como el sueño, iba a decir una palabra después de sueño, pero no lo voy a decir, pero ustedes me entienden, televidentes. Un sueño bastante emocionante. Un sueño emocionante para los diputados que no haya candados. Primero, definamos qué son los candados y gracias por utilizar el hashtag numeral SF, es sin filtro, numeral candados presupuesto, SF candados presupuesto. Gracias por utilizarlo, ya tenemos muchos comentarios aquí, vamos a leer algunos, pero lo principal es, ¿qué es un candado? Un candado es un límite al gasto y son límites muy específicos. Por ejemplo, no se pueden contratar ONGs, o por ejemplo, un candado puede ser ya no el uso de fideicomisos, o puede ser límites en cierto nivel de gasto, o solo puedes mover, digamos, de un lado del presupuesto al otro, sí. No se puede usar discrecionalmente todo el dinero. Esos son candados. El sueño de todo presidente, el sueño sobre todo un presidente entrante como Jimmy Morales, es no tener candados. Su petición fue que no haya candados y como le dijeron, mire, lo vamos a discutir, entonces mejor agarró la pelota y se fue, ¿verdad? Porque ellos se fueron de la discusión. Yo ahí, Estuardo, sí diría una cosa. La definición de candados que has dado es válida, pero yo creo que hay que complementarla. Candado también es un parche a un problema bastante más profundo. O sea, al final, yo sí creo que hay una lógica perversa detrás de los candados, cuando son solo una forma de prohibir lo que no nos gusta que pase.
Y a veces, cuando hacemos eso, y de hecho muchas veces cuando hacemos eso, lo que generamos son consecuencias inesperadas que tienen que ser solucionadas después con otro candado o con otra prohibición. Entonces, esa lógica legalista, formalista, es una lógica que hace muchísimo daño, yo creo que al funcionamiento del Estado guatemalteco. Entonces, los candados tampoco hay que considerarlos como límites al poder solo y exclusivamente, también son límites a la acción. Y yo solo les voy a poner un ejemplo. Los 029, que son los trabajadores que están por contrato, antes podías establecer un contrato que te diese más o menos la gana. O sea, podía haber alguien que tenía primero básico cobrando 70.000 quetzales sin tener alta capacitación. Entonces, uno de los candados que se está proponiendo es bajarlo y que el máximo sean 30.000. Eso también es un candado. Ahora bien, la consecuencia inesperada de eso es que tú puedes quedarte sin una mano de obra de alta calificación, que a lo mejor en una gran empresa le pagan 50.000 quetzales y tú lo querías tener en el Estado y lo pagan 30.000. Eso no es un problema de candados. Pero sí es un problema de candados porque si prestableces... No, ese es un problema de la Ley de Servicio Civil. Pues, obviamente, pero por eso entonces vamos limitar al verdadero problema, que es la Ley de Servicio Civil. Por eso te digo. Entonces, digamos, ahí es un ejemplo de parche. ¿Cómo se usa un parche? Precisamente sí, para eso. Pero, digamos, hay límites en el 029, ¿cuántos pueden hacer y cuántos no pueden hacer? Es interesante ver cuántos 029 aumentan en este presupuesto. Y la mayoría aumentan. Cuando uno agarra rubro por rubro, los 0.29, o sea, contratos administrativos aumentan. Es el renglón donde más se mueve, ¿no? Vemos ahí un incremento. Por supuesto. Entonces ya vimos qué es lo que pasa cuando tenés 0.29, te vuelve a pasar lo mismo de Muadi, ¿verdad? Que entonces se presta a la corrupción. Pero, Estuardo, una vez la ambigüedad. El 0.29 es una figura que se ha utilizado para plazas fantasmas, una figura nefasta en muchos casos, pero 029 también en muchos casos son los mejores trabajadores que tiene el Estado. Los más calificados. Porque son los que más puedes pagar porque no tienes, en principio no tenías esa clase de restricciones. Entonces podías subirles el salario si querías fichar a gente de alta calidad. Entonces, por eso yo creo que hay gran ambigüedad en el tema que nos toca el día de hoy. Bueno, lo cierto que los políticos no quieren candados. Eso sí es correcto. Ningún político quiere candados. Por otros fines. Pero yo también diría, los ciudadanos que quieren un Estado un poquito más eficiente tampoco deberían querer candados. Lo que deberían querer, como dice Estuardo, es un sistema de servicio. Yo no diría solo Ley de Servicio Civil, sino un sistema de servicio civil mucho más eficiente. Y vamos a nuestro primer corte, vamos a seguir discutiendo sobre qué tipo de candados son los más beneficiosos, pero lo que queremos también es conocer su opinión y hemos lanzado una encuesta en línea donde consultamos, ¿está usted de acuerdo en flexibilizar los candados al presupuesto? Para opinar utilice el hashtag sinfiltrosí y también el numeral sinfiltrono. En este momento están llegando los votos y vamos a presentar los resultados al final de la emisión. Volvemos en unos segundos. One Million, Fragrance for Men by Paco Rabanne. Guatevisión. Continuamos en Sin Filtro, ya tenemos algunos resultados, algunos votos que llegan a la encuesta electrónica que hemos lanzado. 83.3 opina que sí se deberían de flexibilizar en alguna medida los candados y 18.7 en este momento. Está comenzando la encuesta, las personas están opinando. En alguna medida es necesaria la flexibilización de estos candados. ¿Qué pasa cuando se hace una promesa de transparencia, pero al mismo tiempo se solicita tener discrecionalidad para el gasto y la ejecución de los recursos? Daniel, se había quedado. ¿Pero por qué ponemos en contraposición candado y transparencia?
O sea, ¿por qué son, digamos, por qué son conceptos que se equiparan en alguna, en algún momento? Yo creo que puede haber flexibilidad perfectamente sin que se demerite la transparencia. Bueno, o sea, no creo que estén peleados esos dos conceptos. ¿Hay garantías en este momento como para decir que va a haber un gasto, una ejecución del gasto transparente, que se destinen los recursos a lo que se debería hacer, que la planificación sea ordenada? Las propuestas que presentó FCN en su momento fueron criticadas por las bancadas porque no detallaban qué se iba a hacer con los recursos, dónde se iba a recortar. ¿Hay garantías como para darle el beneficio de la duda a los políticos? Yo no creo que haya garantías, digamos, en este momento, pero yo creo que al final sí tenemos que hacer una reflexión. Porque al final, si nos centramos solo en candados y candados no, que desde luego es una gran pregunta, nos olvidamos del problema central, y el problema es sistémico. Al final estamos utilizando candados como parches, pero en última instancia lo que tenemos que intentar hacer es, y pongo, digamos, el ejemplo ya más de coyuntura política, este gobierno no quiere candados porque no tiene la más remota idea de lo que va a hacer. Entonces, yo creo que tiene toda la lógica. Si a mí me dicen... Eso es lo que están precisamente diciendo aquí en redes sociales, que precisamente no quieren candados porque no tienen la más peregrina idea de cuánto cuesta, por ejemplo, el gasto en un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, que es donde mayor corrupción se da. O no saben dónde priorizar. O salud, o educación. Te voy a poner un ejemplo de cómo la discrecionalidad también se puede ir al extremo. Por ejemplo, ahorita se le ocurre a la ministra de Gobernación darle un bono de 3.000 quetzales a todos los trabajadores de planta del Ministerio de Gobernación. Y deja afuera 35.000 policías, que son también trabajadores del Ministerio de Gobernación. El nivel de discrecionalidad, aún con candados y sin candados, llega a tal punto que precisamente el problema va más allá de lo que decían en un presupuesto. Además, el presupuesto es anual. La ley esa es permanente. Por eso es que el problema es sistémico, porque tenemos que ir a la ley. Y aquí lo correcto sería que si le dio a uno, tiene que darle a todos. Pero la discrecionalidad no es no darle, o no es tanto la discrecionalidad no darle a los policías. La discrecionalidad es por qué le estás dando el bono. O sea, si el bono está asociado a algún tipo de... Por productividad, es lo que... Pero eso sabemos todos, que los sistemas de evaluación en el Estado guatemalteco no funcionan. Y realmente le estás dando el bono pues por cumplir algún tipo de pacto interno. Pero generaste una crisis por la discrecionalidad. A unos sí, a otros no. Y si es sí a estos también. Y es lógico, y si vieron, hoy precisamente una de las notas es lo que va a suceder en la PNC. Y yo estoy de acuerdo que tienen que dárselo, porque se dieron a unos, ¿por qué no se lo dan a otros? Bueno, y hablando de esa discrecionalidad, este jueves la ministra de Desarrollo, la señora Norma Quistán, hacía una denuncia pública en cuanto a la utilización de los recursos en ese ministerio y nos decía, bueno, que ahí había casos de clientelismo que provenían de algunos políticos, y estas fueron las declaraciones de la funcionaria. Habían empleados por apadrinamiento político, al igual que la Bolsa Segura, pensaron que era un derecho, sin saber de que realmente era un trabajo con derechos y obligaciones, como que la pobreza y la extrema pobreza fue un producto para los políticos, para poder justificar los programas, y eso no es justo. Escuchábamos las declaraciones de la ministra de Desarrollo, Norma Quistán, pues, diciendo los casos de clientelismo que se dieron durante la administración de la señora Lane Fieste, también de ministro Rodríguez. Pero también el ministro Rayo también ya presentó ahí varias de las denuncias. O sea, los ministros han presentado eso. Eso es lo que va a recibir Jimmy Morales. Y Jimmy Morales lo va a recibir con un presupuesto que al final no sabemos qué va a hacer, tienen ahorita que una semana para aprobarlo, más o menos. Es importante analizar que para que el presupuesto sea aprobado, tiene que contar con el apoyo del líder, que es una de las bancadas con el mayor número de diputados, también con el PP y alguna que otra bancada que se sume. Pero entonces, lo que nosotros debemos de enfocar y ver si sucede o no, dentro de las normas presupuestarias, ¿hasta dónde se debe llegar para garantizar un buen uso de recursos? Existen normas presupuestarias, pero tampoco hay que atar a un gobierno para no poder nos mover. Vamos en paralización por candados total y luego nos movemos a cero candados. Mira, tu respuesta está entre total paralización del Estado por candados a también
Amarrar el chucho, amarrar el chucho con chorizos, pues. Podríamos invertirle al procedimiento en sí mismo, o podríamos invertirle a la meritocracia dentro del sistema, porque el problema que está teniendo la ministra es el crecimiento clientelar del Estado. Si ese crecimiento se hace estratégicamente y se hace con una meritocracia, el escenario que ella estaba planteando sería completamente distinto. Pero el problema del candado, yo insisto una vez más, es prohibir. O sea, cuando yo veo algo que no me gusta, lo prohíbo como una forma de solucionarlo. Normalmente lo que generas ahí es una forma también de saltarse esa norma. O lo limitas. Porque los candados no solamente son prohibiciones, son límites también. Bueno, eso es una prohibición. Digamos, en sí mismo. En lugar de 100... 40. Okay. No puedes gastarte más de 40, sí, es una prohibición. Digo, vamos de un péndulo de paralizar al Estado a partir de candados y luego a amarren a chucho con chorizos, pues, ¿verdad? Porque entonces denle la libertad total. Porque esta discusión, cuidado, era mucho más fácil cuando se daban otros casos, por ejemplo, con los programas sociales. Durante el tiempo de los programas sociales, el concepto de candados no se discutía mucho, de hecho se exigía como una garantía para el buen uso de los recursos públicos. Ahora estamos nosotros con que sí, no, tal vez, no hay que atar tanto a Jimmy Morales, hay que dejarlo hacer. Líder está apoyando, que eso ya de por sí es bastante raro. Sí, bueno, entonces, eso es más que raro, sospechoso. ¿Por qué cambia? ¿Por qué entonces ahora los candados? Pues siempre y tal vez sí sería bueno que se los guardaran durante un rato, ¿no? Yo creo que porque hay una demanda de controlar al poder. O sea, si algo nos ha dejado el Movimiento Ciudadano, este fantástico que hemos tenido, es que queremos que los políticos se controlen de alguna manera. Mi cuestionamiento general sería si es a través de prohibiciones y prohibir determinadas cuestiones si lo vas a conseguir. El problema de fondo, y es yo creo que muy paradigmático lo que dice la ministra de Desarrollo. El problema de fondo al final es el crecimiento que ha tenido en los últimos 6-7 años el Estado sin ningún tipo de estrategia detrás. O sea, lo que ha habido es un grupo político que entra, mete a su gente, la fortalece a través de un 011, llega, 011 son los trabajadores permanentes, llega otro grupo político para protegerse, los que están ya permanentes hacen un sindicato y el nuevo grupo político mete a su propia gente y entonces se va creciendo y tenemos una enorme cantidad de gente en el Estado. Es virtualmente imposible saber cuánta gente tiene trabajando el Estado de Guatemala. ¿Y quién con tiene que meter a su gente ahora? Es que no tenemos el número de personas que están trabajando en el Estado de Guatemala y eso obviamente al final genera todos estos problemas y la tentación de hacer micromanagement nuestra y decir prohíbe esto, pero al final del día no estás solucionando absolutamente nada. Estás generando una forma de violarte ese candado, van a encontrar siempre una forma de, ok, yo te pago 30.000 por aquí, pero después te pago 15.000 por allí, o sea, y al final el candado... Y otra cosa, no hay sistemas de controles para esos candados. Amarramos al chucho con chorizos, cero candados. Vamos a discutir si amarramos al chucho con los chorizos. Vamos a ir, en el cero candado. ¿Qué voy a tener yo a cambio? Ok, pero... Porque el candado necesita también una contraparte. ¿Qué usted como ciudadano, qué va a obtener a cambio de no haber candados? Más transparencia, haber mejor gasto, calidad de gasto y todo eso. Debería haber una vigilancia ciudadana. ¿Qué tendría a cambio de si hay candados? Porque pues, esa es la pregunta. Al que paga eso. Yo diría, básicamente lo mismo. Van a tener todos estos candados, vas a tener una inoperancia del sistema y en última instancia lo que va a haber son formas de saltarse esos candados porque no hay mecanismos de control de esos candados. Hay un candado, por ejemplo, muy claro y se dice, no pueden pagar gasto operativo con deuda. Y todo el mundo paga. Hay 11.000 millones ya en el presupuesto. 11.300 millones de deuda. Vamos a seguir discutiendo esto de los candados. Está muy alegre esto, lo del chucho y los chorizos. Volvemos en unos instantes y les hacemos la invitación que participe de esta discusión con el hashtag SF Candados Presupuesto. Volvemos en unos segundos. Guatevisión, más fuerte que nunca, porque somos el canal de televisión con la comunidad más grande en redes sociales de Guatemala. Llegamos a 1 millón de fans en Facebook, con más de 550.000 seguidores en Twitter, 14.500 seguidores en Instagram y 7 millones de vistas en nuestra página web. Gracias a tu preferencia y fidelidad, sé parte de esta comunidad que sigue y sigue creciendo. Y vamos por más. Guatevisión, más fuerte que nunca.
Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro, estamos con la discusión de los candados al presupuesto, qué tan eficiente es esta medida, prohibir o no prohibir la ejecución de estos recursos. Vamos a leer algunos mensajes que han llegado aquí a Sin Filtro. Dice, es mejor que hayan candados a que se despilfarren los pocos recursos que hay para inversión. Otro de los mensajes que han llegado aquí a Sin Filtro en esta discusión que comenzamos, Estuardo. Dice el sencillo, un presupuesto que se pueda financiar, 55 millardos es la recaudación que se acople. 54 a propósito lo que tienen ahorita para el presupuesto 2016, que esa es la recaudación. Y cuidado, de esos 54 ya hay 12, y hay 12 solamente para pagar gasto. Entonces esos 12 los tenés que traer de los 54, porque eso ya es deuda. El último sería un presupuesto, es una lista de partidas delimitadas, de lo contrario sería una bolsa redundante. Esos son los comentarios que llegan hasta acá. Hay muchos más que han estado llegando con el hashtag SF candados presupuesto. Yo preguntaba, ¿amarremos al Chucho con los chorizos? Pues va. No, no, cero candados. Confiemos que el Chucho no se va a comer los chorizos. Confiamos que el Chucho va a ser educado. Confiemos que el Chucho, que tenemos toda la confianza ahora en el Chucho. Un punto. La gente, la población va a pedir o esperar eficiencia y que se cumplan algunas promesas del próximo gobierno. Por supuesto. ¿Cómo vas a compaginar? Vamos a ver, ¿qué hace un gobierno que, por otra parte, no tiene ni la más remota, las heridas, ni la más remota idea de lo que quiere hacer? Porque la realidad es que no tiene la más remota idea de lo que quiere hacer. Con un presupuesto que está comprometido en un 99% prácticamente. Al final es el 80% del presupuesto. Que vas a recaudar 54 mil millones. Entre salarios, entre lo que tienes que aportar a municipalidades, los pactos colectivos. Pactos colectivos. Todo eso está ya comprometido. Más candado que ese. Más candado es que ese, no me puedo imaginar. Ya no tienes que ponerle restricciones, Eduardo. Ya el presupuesto está hecho. Ya está hecho, no los chorizos, está hecho una cadena de acero enredada por todo el cuerpo, ¿verdad? Pero en realidad, cuando además tienes un gobierno, todo esto del presupuesto tiene que ver con una planificación de unas políticas públicas que tú ya has diseñado. Como no han diseñado políticas públicas, no tienen esa planificación, obviamente, si yo fuese el gobierno, por supuesto que pediría cierta flexibilidad de mover determinados montos por aquí y por allá. Cuanta más flexibilidad, mejor. Porque se van a enterar o van a saber qué van a hacer en el momento en que tengan los cuadros formados, se empiezan a nombrar líderes de los ministerios y empiezan a generar los equipos de trabajo. Hasta ese momento yo no puedo decir qué es lo que voy a priorizar, cómo lo voy a priorizar, menos si no tengo demasiado conocimiento de cómo funciona el Estado por dentro. Aquí hay un mensaje que nos llega de Juan Pablo Contreras, nos dice, no, los candados no hacen inoperante al Estado. Reducen la discrecionalidad. O sea, tiene que existir un orden dentro de la ejecución del presupuesto. Yo creería que aquí, a mí me pareció muy interesante la posición del mismo Contralor General de Cuentas. En la visita que hizo el presidente electo Jimmy Morales a la Contraloría General de Cuentas, hubo una amable, digamos, no charla, discusión, pero un choque amable, porque el mismo Contralor estaba diciendo que sí tienen que haber cierto nivel y cierta limitación de candados. Él ponía el ejemplo de las ONGs y, por supuesto, que el presidente electo decía no y mandó a su gente a decirle no a los candados, y cuando dijeron vamos a discutir esto, agarraron sus papeles y se fueron, ¿verdad? Entonces, también mala política la del presidente electo, porque él tenía que quedarse ahí en el Congreso, en esa mesa donde se discute el presupuesto, no es afuera, no es agarrando sus cosas y yéndose. Ahí es donde, y además no sabe, tiene que aprender, por lo menos que vaya a aprender. Ahora, es interesante eso, porque si bien FCN se levanta de la mesa, ahora que se está conociendo algunos detalles de lo que pudiera ser el dictamen de la Comisión de Finanzas, pues el presupuesto quedaría muy parecido a lo que estaba solicitando FCN. Al parecer la influencia tiene algún tipo de 70 mil millones. Ajá, 70 mil millones. Él sí estaba pidiendo 69 mil 999, 70 mil. Entonces, vemos que tal vez no están tan ausentes de la negociación. El problema es una negociación esta transparente en vista de eficientizar la ejecución del recurso, o estamos solamente privilegiando algunos gastos para pagar alguna deuda política?
Yo, vamos, no creo que una negociación en el Congreso de Guatemala que sea de verdad transparente. Entonces, es verdad, y bueno, en este programa ha parecido que yo estaba defendiendo mucho la no existencia de candados frente a los chuchos y el chorizo, de Estuardo, pero está claro que ya haciendo un análisis de coyuntura, no yéndonos a la noción misma de candado como parche, de candado como parche, está claro que en esta coyuntura política a mí me da mucha desconfianza que haya 11 diputados de líder en esa comisión, digamos, y que haya, de repente tenían una postura y luego la cambian, sin demasiada explicación de por qué la están cambiando. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Obviamente no sé, yo no sé, pero me da mucha duda. Hay otro factor que llama la atención, es que están retrasando el dictamen, hay bancadas que se quejan que no conocen detalles del mismo y que pudiera utilizarse aquella estrategia de la urgencia nacional. Sí, lo que puede ser. Ojo que eso nos está empujando a que llegue el 30, el lunes 30 a la medianoche, y lo que tengamos sea el presupuesto 2015 aplicado al 2016, que hemos venido en una tradición de no aprobar el presupuesto para entonces correr con el presupuesto anterior. Ojo que a este le han abierto varios candados. Porque este ya viene este no es original del 2015, este ya viene de años atrás. Uh-huh. Pero para mí lo importante, y yo creo que Daniel ha dicho un punto que para nosotros, para usted, para nosotros que pagamos precisamente ese presupuesto, es muy importante, es en realidad cuánto nos cuesta el Estado a nosotros, eso no lo sabemos. ¿Cuántos trabajadores tiene? A saber, uno va a la ONSEC y le dice, mire, ¿cuántos trabajadores hay aquí? Anda una empresa privada a preguntar cuántos trabajadores hay y el guardia no te lo dice. Bueno, vamos con las conclusiones en un minuto, que se nos acaba el tiempo, Daniel. Los candados, en un momento dado coyuntural, pueden ser necesarios, pero no dejan de ser un parche. Tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda de qué le pasa al sistema, y el gran problema del sistema, para mí, y en este caso queda reflejado, es el desordenado y clientelar aumento del personal del Estado sin ningún tipo de estrategia y sin ningún tipo de planificación. Y eso encorseta el presupuesto y convierte al Estado en una entidad muy ineficiente. Estardo, conclusión. Yo lo resumo como dice don César López Guillén, que me gusta el tuit de él. Dice, se ponen candados, pero luego venden la llave. Así no funciona. Dice, bueno, no, engloba bastante. Mira, los candados es una forma de poner cierto nivel de límites. No garantizan transparencia, pero sí ponen, digamos, cierto nivel de decir en qué campo se va a jugar. Y por último, yo creo que los candados es una discusión que no le gusta a los políticos, porque ningún político quiere tener límites. Ese es el problema. Y para no tener parches de candados, tenemos que ir a cambiar, por ejemplo, la ley del servicio civil. Muy bien, vamos a ver qué dicen las redes sociales y también las personas que han votado en la encuesta en línea, si están de acuerdo en flexibilizar esos candados. Y estas son los resultados finales. 81.8 dice no, están en contra, y 18.2 dicen sí. Esos son los de flexibilizar. Ellos quieren que siga amarrado el perro, ¿verdad? Que no quieren dar mayor discrecional, pero no con una cadena de metal. Mayor discrecionalidad. Bueno, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por este análisis y por ayudarnos a profundizar. Bueno, le recordamos que estaremos a las 10 en punto con el equipo de analistas todos los días para profundizar en estos temas, y también con las noticias a las 9 de la noche con toda la información de Noticiero Guatemala. Ya lo sabe, aquí está, usted tiene el análisis sin filtro, solo acá. Soy Wayne Kenching, muy buenas noches.